Sube, 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 sube. No, 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 no. Mañana empieza el segundo gasolinazo del año. Ay, 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 ay. Va a estar la subida del gas, la gasolina y todas las cuestiones raras. Porque ese presidente simpático lo va a hacer durante todo este año. ¿Y saben para qué? Mira, hasta les apuesto sin adivinar. Para que digan que el próximo 2015 no van a subir en todo el año la gasolina ni nada. Como siempre, dándonos a tole con el dedo. Pero ahora eso sí, nos van a dejar caer esa gasolina, va a llegar hasta los 20 pesos para diciembre. Lo peor de todo es cómo aguantamos todos los mexicanos este tipo de injusticias. El salario está a todo lo que da, pero así miren, todo caído y todo lo que da sin que puedas comer decentemente. Pero este presidente dice que la simpática reforma energética va a ayudar a todos. ¡Cállate, perrito! No cabe duda que no vamos a hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque en este país tenemos unos regentes muy corruptos como Peña Prieto. Ay, 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 ay. ¿Hasta dónde aguantaremos? ¿No necesitaremos ya una simpática y hermosa y tierna marcha? Ya no. Reforma menos. Ya sé, hay que levantarnos todos los mexicanos para tumbar a este gobierno corrupto que nos va a dejar, pero sin calzones con tantos aumentos. Ya me voy. Tú, 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 tú.